se arme. Es el hashtag que crearon los Tigres del Norte y Alejandro Fernández en redes sociales, refiriéndose al lanzamiento de la canción que cantan juntos, Para Sacarte de mi Vida. Si tengo que matar al corazón para sacarte de mi vida, no lo dudes que lo haré. Todo parece indicar que pronto podrían unirse en una gira de conciertos. Ha tenido tanto éxito que ya están las pláticas, si Dios quiere, para poder hacer una gira juntos en Estados Unidos, en México y en otros países de Centro y Sudamérica, donde pues él también tiene bastante aceptación. Tanto los Tigres como Alejandro vienen de problemas legales por sus giras de conciertos, pues no solo el grupo demandó a Joan Sebastián hace unos años por incumplir su contrato, sino que Alejandro hizo lo mismo con Luis Miguel. Y el Potrillo, en pláticas de esta posible gira, ¿no les ha pedido que no lo vayan a dejar colgado con la gira como lo hizo Luis Miguel? No, estamos conscientes y somos gentes muy responsables. Esperamos el día que se ofrezca, pues que podamos cumplir como debe de ser, y él no va a tener problemas con nosotros. Si se hace el trato hecho y cumplimos. Cambiando un poquito de tema, ustedes vivieron una situación con el gobierno de Chihuahua porque los querían multar por cantar sus narcocorridos. ¿Cómo manejan ahora la situación para evitar las sanciones y las multas? No, pues en realidad el gobierno de Chihuahua en este caso nos pidió cooperación para no interpretar los corridos. En realidad no nos prohibieron. Yo creo que a las empresas que hacen los eventos ahí es con los que se habla directamente, pero nosotros, por la gran relación que tenemos con los diferentes gobiernos en los diferentes estados, tuvimos la oportunidad de platicar en diferentes ocasiones con la gente encargada y nos solicitaron cooperáramos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un repertorio bastante amplio donde podemos interpretar otro tipo de canciones que no mencionen o que ellos piensan que a lo mejor lastima a la sociedad, y con mucho gusto, si nosotros podemos cooperar, si nosotros podemos dar a través de nuestras canciones esa paz y esa estabilidad para un país que lo necesita, con mucho gusto lo vamos a hacer. No ha confesado el nombre de su agresor. Tras una investigación preliminar sobre el tema de esta violación, Televisa emitió un comunicado diciendo que la empresa se deslindaba de cualquier vínculo laboral.